Hace unos días, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general y en particular el proyecto de ley que crea el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Lo va a conocer usted por su sigla MEPCO, que reemplazará al CIPCO. De esta manera, la iniciativa quedó en condiciones de ser discutida en segundo trámite por el Senado a partir de la primera semana de julio. ¿Pero qué es el MEPCO? ¿Cuál es la diferencia que tiene con su antecesor? ¿Cómo nos afecta a cada uno de nosotros en el bolsillo? Para desarrollar este tema está el economista Gino Lorenzini con nosotros. Le agradecemos por venir al estudio de Hora 20. Gino, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, Gino. Estamos muy bien. En general, ¿qué diferencia estos mecanismos? Porque lo que conocemos así a grosso modo es que este le fija un techo al alza. Entiendo que son 5 pesos. Exactamente. A ver, lo importante acá es entender cómo nos afecta el bolsillo. Y cuando varía las bencinas de una semana a otra, 15 pesos, 20 pesos, se hace insostenible porque aumenta muy fuerte el IPC. Ya vemos que el IPC acumulado en 12 meses ya lleva 4,7% y eso implica indirectamente que aumenta el dividendo. Entonces, por un tema de inestabilidad de precio, le afecta el bolsillo a las personas. Entonces, lo que hace es corregir este problema y solo permitir de que el precio suba o baje 5 pesos a la semana y, por lo tanto, como máximo en un mes, puede aumentar 20 pesos. Es decir, le da estabilidad, sí, y no estas variaciones tan bruscas y que provocan tanto daño en el bolsillo de los chilenos. Pero imagínate que el precio de mercado, en el mercado internacional, sube en un costo que hay que trasladarlo a 20 pesos de alza en el mercado de la bencina. ¿Qué pasa con esos 15? ¿Se difieren a la semana siguiente? ¿Dónde quedan? ¿Quedan como emposados en un cálculo negativo? ¿Cómo se hace? Se difieren a la semana siguiente y solo van a permitir que sean 5 pesos a la semana, 5 pesos a la semana, hasta que ese colchón se distribuya. Ahora, después puede venir una caída que ajuste y finalmente lo que brinda y que es muy positivo es estabilidad. O sea, al final, los conductores de camiones están contentos con esta noticia, los taxistas también, porque finalmente tú no puedes estar con esta variabilidad. Y también las personas deben estar contentas en sus casas porque con esto se frena un poco lo que es la inflación, que de un mes a otro te llega un aumento por el dólar, por el petróleo internacional, un aumento muy fuerte en las bencinas y eso te pega en el bolsillo con el dividendo. Entonces, esto por lo menos entra en una lógica positiva. Ahora, hay que hacer también un llamado especial porque obviamente que hoy en día se está recaudando casi 2.000 millones de dólares solo por el impuesto específico a los combustibles. Entonces, ahí está el problema de fondo y acá hay muchos nombres, que el CIPCO, que el MEPCO, que esto y que lo otro. Y finalmente las personas, por tener un auto, muchos trabajan, es un medio fundamental para el trabajo, finalmente están pagando altos impuestos por el impuesto específico. Ya queremos entrar después a ese tema del impuesto específico, porque no lo pagan todos, en fin, pero antes de eso quería preguntarte por las diferencias, y es porque el CIPCO, es una lata mencionar las siglas porque llegan a ser incluso un poquito chistosas y no es la idea, pero el CIPCO que había antes, la verdad tuvo muchas críticas porque tenía una fórmula, una ecuación que era tan compleja y tenía que alcanzarse tales niveles de salto en los precios que casi no aplicó, claro, en muy pocas oportunidades. ¿Esto es superado por el actual sistema, por este MEPCO que se llama? A ver, lo bueno es que ahora, al parecer, el ministro acogió el tema de publicar la fórmula. O sea, acá esto como hay una fórmula increíble con distintas variables, pero nadie tenía acceso a los datos. Y acá, entre mayor transparencia, mucho mejor, porque podemos venir y auditar que se esté calculando bien el tema, saber cuánto se empieza a acumular, porque es muy importante lo que dice Patricio. ¿Qué pasa si empieza a haber, no sé, una crisis del petróleo por conflicto de guerra en Medio Oriente? Empieza a subir, se empieza a acumular mucho, y eso es importante tener la transparencia de saber, oye, de acá a 3 meses la bencina va a subir 100 pesos y lo tenemos claro. Entonces, teniendo transparencia, yo creo que esto va a funcionar de buena forma y es una medida positiva. Si finalmente que esté cambiando 20 pesos de una semana a otra la bencina, es un tema que nos golpea fuerte el bolsillo. Gino, tú nombraste el impuesto específico al combustible. Es todo un tema porque hay mucha gente que siente que es un impuesto anacrónico, que en rigor ya no se justifica porque era para una reconstrucción, no de un terremoto de 2010, por si usted no lo sabe, ¿eh?, de 1985, reconstrucción que obviamente ya está hecha, especialmente en las obras de infraestructura vial, que era a lo que estaba dedicada. Entonces la pregunta es, ¿por qué todavía ningún gobierno, de ningún signo además, se ha planteado en serio, es que son muchas lucas los 2.000 millones de dólares, es que es impopular porque tenemos ciudades saturadas de autos? ¿Dónde está, crees tú, la razón por la que ningún político en serio ha dicho, ya, vamos a revisar y vamos a cambiar esto? A ver, acá hay que un pequeño comentario tributario. Sí. Los tributos que recauda el Estado
los puede gastar en lo que ellos estimen conveniente. Entonces, cuando se dice, no, esta ley es para destinar la educación, eso la verdad es que no es preciso, porque año a año se establece cuál es el presupuesto y tú puedes gastar donde quieras. Entonces, desde esa lógica, si cada uno de los gobiernos, sea del color que sea, tienen 2.000 millones de dólares, ¿ustedes creen que se los van a devolver a las personas? Yo creo que no, porque obviamente tendrían que bajar sus gastos 2.000 millones de dólares, y eso es algo que no creo que algún gobierno quiera desfinanciar. Es decir, si estamos buscando por reforma tributaria captar 8.000 millones de dólares adicionales, es muy difícil que quieran venir y devolver estos 2.000 millones de dólares. Pero tampoco quieren recaudar esos 2.000 millones de dólares de otra forma. Y ahí es donde a mí me llama la atención, porque, a ver, si nosotros pagamos el impuesto y no lo pagan empresas que no están dedicadas al rodado, ¿por qué nadie ha abierto la discusión a decir, bueno, hagamos algo, paguémoslos todos? Esos 2.000 millones de dólares recolectemos con las aerolíneas, con las navieras. ¿Por qué nadie ha entrado en esa conversación? Me refiero a políticamente, en serio, con un proyecto. Porque obviamente acá el que se agrupa y tiene más voz de reclamo genera, por ejemplo, en su momento reclamaron los camioneros y lograron la rebaja específica al tema del diésel, por ejemplo. Entonces, el tema es que cuando hay un grupo de poder que puede venir y paralizar y generar ruido, se escucha. ¿Cómo los ciudadanos, los 5 millones de trabajadores chilenos no pueden reclamar, no tienen el tiempo? Ahí finalmente queda el tema en vacío. Y obviamente que el problema del impuesto específico, que es muy fácil de recaudar. Entonces, reemplazarlo puede obviamente generar una problemática. A ver, si es que se dijo que se iban a construir carreteras y uno ve que todas las carreteras son privadas, es ilógico que se siga diciendo lo mismo. Entonces, transparentemos esto a la población y ojalá que se haga una rebaja, porque obviamente que debería ser un tema que si el precio de la gasolina llega a 1.000 pesos, esto automáticamente sea menor el impuesto. Sí se puede trabajar en un tema de que si tuvieran voluntad política, el impuesto sea variable y por lo tanto se mantenga en un rango entre 700 y 500 pesos a largo plazo, y que cobro más impuestos si el precio está más bajo, y si el precio sube, cobro menos impuestos. Pero ¿cuál es la lógica? ¿Recaudar más por algo que ya estoy listo con el presupuesto del año? Eso es lo que hay que cambiar. Gino Lorenzini, economista, gracias por venir aquí ahora 20. Muchas gracias, que estés muy bien. Chao, Gino, buenas noches. Y ánimo con el partido. Gracias, chao. Nos fue un poquito depresivo Gino Lorenzini.